Antojo de pizza, pero no tienes horno o no te gusta utilizarlo, entonces debes quedarte para ver esta receta de pizza en sartén. Pondremos en un tazón una taza y media de harina de trigo, junto con media cucharada de royal, un cuarto de cucharada de sal, una cucharada de azúcar normal y 4 cucharadas de aceite. Yo estoy utilizando aceite de oliva. Y todo esto lo vamos a mezclar muy bien con media taza de agua tibia de preferencia para que sea más suavecita la masa. Y así vamos a amasar por unos minutos hasta que se desprenda del tazón para pasarla a la mesa de trabajo y poderla amasar mucho mejor. Y la vamos a amasar un par de minutitos más hasta que tengamos la consistencia suave que estamos buscando. Siéntete libre de agregarle un chorrito más de agua si sientes un poquito dura tu masa. Siempre que hablamos de masas, puede ser que la cantidad de líquido no sea exacta de la receta, y no porque la receta esté mal, sino porque el tipo de harina que estás utilizando, es decir, la marca, puede venir con más o menos humedad. Yo le voy a agregar un chorrito más de agua, que vienen siendo como 2 cucharadas más, y así nos la vamos a llevar hasta conseguir una masa suavecita que esté bien maleable. Con esta receta te van a salir 4 mini pizzas. Ahora vamos a cortar la masa en partes iguales. Formamos una bolita con nuestra palma. Extendemos la masa con una pizquita de harina para que no se pegue a la superficie. Y cuando la masa tenga este grosor, vamos a pasarla a cocción a un sartén que previamente ya debe de estar caliente. Y le damos la vuelta después de 5 minutos de cocción a flama baja. Y llegó el momento de prepararla. Le vamos a poner un poquito de salsa de tomate de la de tu elección. También la puedes hacer casera. Y lo siguiente ya te lo sabes. Aparte del queso, le pones los toppings de tu elección. Puedes ponerle champiñones, pepperoni, jamón, piña, chorizo, jalapeño, lo que tú quieras. Nada más que al final de ponerle los toppings, te recomiendo que le agregues un poquitito de orégano que le da un sabor muy rico. Y ahora sí, la vamos a tapar, la vamos a dejar cocinar unos 5 minutitos más para que termine su cocción y gratine el queso. Y así es como quedan las mini pizzas en sartén. De pinta tienen una muy buena imagen. Ahora vamos a probarlas. Primero voy a proceder a cortar un pedacito porque pues a pesar de que son mini, pues se ven bonitas las rebanaditas. También las puedes hacer en hornito eléctrico o en freidora de aire. Quedan deliciosas. La masa tiene muy buen sabor y para hacerla en sartén me sorprendieron.